Bienvenidos madrugadores y madrugadoras. En este día de hoy vamos a compartir mucha información, todo lo que quedó de las fiestas populares que se realizaron en nuestra provincia y mucha más actualidad agropecuaria, agroindustrial. Bienvenidos a Nuestro Agro. Pagan a los productores tabacaleros en el marco del Fondo de Reconversión Productiva. Esta información la desarrollamos en la síntesis agraria. Pagan a tabacaleros fondos de reconversión. El Ministerio del Agro y la Producción recordó que se realizará el pago de 649.923.412 pesos a las y los tabacaleros que entregaron materia prima en la presente campaña. Mañana miércoles 10 de noviembre estarán depositados los recursos provenientes del 20% del Fondo de Reconversión Productiva en las cuentas de 12.015 agricultores misioneros. Desde la cartera agraria explicaron que se pagará 20 pesos por kilo entregado de tabaco Burley, Criollo o Virginia. El Mercado Concentrador Zonal de Oberá celebró su segundo aniversario. Autoridades del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial, junto al vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Arce, y el intendente local, Dr. Carlos Fernández, participaron de la celebración del segundo aniversario del Mercado Concentrador Zonal de Oberá. En este contexto, el vicegobernador Arce indicó que es una alegría estar acompañando en este aniversario. Abrir estos espacios y facilitar el acceso a los productores crea una mayor demanda de alimentos, lo que significa más producción misionera. La producción lechera, la industria quesera de nuestra provincia, se sigue fortaleciendo de la mano de los productores en asociación, en cooperativas, por supuesto, con el acompañamiento técnico financiero, con recursos de las instituciones provinciales que están ahí para acompañar. Y nos fuimos hasta la cooperativa Esperanza, kilómetro 7, donde recientemente se ha inaugurado infraestructura, se ha puesto en marcha infraestructura que, bueno, por la que venían trabajando con fondos, PICIAR. En ese contexto, el presidente de esta cooperativa, Antonio da Camargo, nos contaba la producción que tiene esta entidad asociativa. Estamos trabajando desde la industria y con productores en la chacra para poder hacer un buen producto. Y hoy tenemos un orgullo muy grande que tenemos 7 productos ya en la industria, que son de calidad, que estamos con el queso barra, cremoso, mozzarella, sardo, holanda, condimentado y ricota. Hoy estamos con 6 mililitros diarios trabajando en la planta. Tenemos 9 empleados también en la industria trabajando con temas de oficina, temas de venta al público en la cooperativa, y son 6 dentro de la industria que trabajan, 6 chicos que están trabajando. Estamos renovando todo para la industria, que eso ya va a salir, los productos que, como ya no tienen valor agregado, que es de leche pura, sin TAC, para 2022. Estamos muy contentos en eso y queremos seguir trabajando para el pueblo misionero. Estamos con 52 familias trabajando en la industria, vendiendo leche. ¿Y todo con este mismo proceso? Hay más gente que quieren incorporarse, hay más gente que están invirtiendo el tema lechería. Desde 25 de mayo hay productores que están invirtiendo en tema leche porque es una alternativa muy buena para el productor misionero, que es algo sano, liviano y da buen rin de plata. Oh,
producción sustentable, mercados cada vez más exigentes. En ese contexto, productores misioneros vienen desarrollando la producción orgánica de yerba mate. Y así es que en esta Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate, que se realizó en Apóstoles, se ha entregado esta Orden del Mate, como todos los años la recibe algún sector o algún representante de un sector que está trabajando en algo muy particular. En este caso, lo que tiene que ver con la producción orgánica de yerba mate. Este año quisimos distinguir a establecimientos que producen yerba orgánica, que producen y elaboran yerba orgánica, sobre todo por el cuidado del medio ambiente que esto significa. Las producciones orgánicas contemplan el no uso de agroquímicos, no fertilizantes de síntesis química, solamente productos orgánicos. Y eso genera un impacto positivo en el medio ambiente y en los trabajadores de esas chacras y por supuesto en los consumidores. La producción orgánica también denota una trazabilidad del producto, entonces todo aquel producto que sale de las chacras con el sello orgánico, el consumidor tiene la certeza de que ese proceso no tuvo ningún producto químico para ser elaborado. Para nosotros es un orgullo recibir este reconocimiento y es importante que se reconozca desde afuera todo el trabajo que lleva una certificación de toda la producción orgánica. Nosotros somos una empresa familiar y junto a nosotros también trabajan familias desde hace varias generaciones. Sí, lo que nosotros hacemos es hacemos en realidad la producción primaria, que es producirla en la yerba, digamos, en la chacra. Producirla, digamos, desde la planta pequeña hasta la planta grande, ¿no es cierto? Y con el manejo orgánico, que significa el no uso de pesticidas, ni de fertilizantes, ni de nada que sea, digamos, de origen químico. Digamos, todo es natural. Creo que es un mercado creciente al que tenemos que atender, porque cada vez más la gente busca comer sano y tomar sano. Entonces, el mate orgánico pienso que tiene mucho futuro. Misiones Carne continúa recorriendo los municipios de Misiones, los 77, semana a semana. Todos tendrán la oportunidad de comprar a buenos precios y buena calidad de este alimento. Tenemos cortes comunes a 250 pesos el kilo y a 350 pesos el kilo los cortes premium. Pero ¿dónde va a estar en este día? Y ya te lo contamos, va a ser en Puerto Rico a la mañana. Esto es en el operativo Paz, que se va a desarrollar en esta localidad. En Jardín América va a estar por la tarde en el Polideportivo y en Leandro N. Alem va a estar a la mañana y a la tarde en la Plaza 20 de Junio frente a la Municipalidad. Momento de lápiz y papel, momento de foto a la pantalla. Vamos a compartir la agenda de actividades, talleres, de eventos. En esto quedamos en llamar como la agroagenda. Primer remate ovino caprino del Alto Paraná. El domingo 21 de noviembre, a partir de las 9:30 horas, se realizará el primer remate ovino caprino del Alto Paraná en el predio de la Asociación Ganadera del Alto Paraná. Jornada técnica en mandioca, actualización en el manejo del cultivo. Este viernes 12 de noviembre a las 8:30 horas en la Agencia de Extensión Rural de INTA en Posadas se realizará la jornada técnica en mandioca, actualización en el manejo del cultivo destinada a productores y productoras como así también interesados en esta producción. Organiza INTA. Y el vivero forestal modelo de 2 de mayo continúa su producción. Ustedes saben que es una referencia en nuestra provincia, no solo por la tecnología que se ha puesto en marcha ahí, sino también por la gran producción que tiene en especies nativas, frutales, pinos, eucaliptus. Y la verdad es que eso es un gran apoyo para los productores misioneros. Estuvimos ahí y la titular de este vivero nos contaba cómo están trabajando. Lo que buscamos con,
con este vivero es poder brindarle al productor, sobre todo al socio de la cooperativa, un material genético de excelente calidad y a un precio moderado que el productor pueda acceder. Son genéticas de INTA. Bueno, nosotros ya venimos trabajando desde que comenzó el vivero con esa genética y bueno, es para también brindarle esa posibilidad de calidad de plantín a los productores locales de acá de esta zona. Y en nativa, bueno, también estamos produciendo casi 100.000 plantines por año. Y gracias a Dios estamos pudiendo ubicar estos plantines y tenemos aproximadamente unas 45 especies entre frutales, forestales, ornamentales. ¿Y de nativas qué sale? ¿Qué es lo que más sale? Y no, ahora está saliendo bastante por sobre todo lo que es para reforestar un borde de arroyo, recuperación de vertientes. También para muchos están haciendo cortinas en los yerbales o al borde del camino. Y depende siempre cuál es el objetivo, también se hace la recomendación. Por ejemplo, si es para cortina, por ejemplo, bueno, se busca que sea un material que le deje alguna ganancia, por ejemplo, un loro negro, un loro blanco. Si es para poner dentro de los yerbales, se hace una combinación de especies que son perennes, con frutales. Está habiendo un poquito más de conciencia y también nosotros cuando vienen a comprarnos por ahí el plantín le explicamos al productor de la importancia de lo que es tener por lo menos una cortina de nativa en sus yerbales y acá los productores se toman bien las cosas. Tomamos ruta 12 y nos fuimos hasta El Dorado. Ahí se estuvo nuestro compañero Matías Aranda con nuestro agro. Estuvo en la escuela agrotécnica de esta localidad, que es ya una referencia, por supuesto, en toda la provincia. Pero en esta oportunidad porque está desarrollando una actividad que tiene que ver con la producción ovina. La Agrotécnica El Dorado, dependiente de la Universidad Nacional de Misiones. Nuestra escuela se caracteriza por recibir hijos de productores de la mayoría de los lugares de acá alrededor de la zona norte del Dorado. Gracias al Ministerio del Agro de la provincia, a través de un subsidio otorgado por la ley ovina en su momento, nos otorgaron un subsidio de 480.000 pesos, mediante el cual nosotros hicimos la construcción del dormitorio de las ovejas y también la compra de animales para un centro de estudios, un centro de capacitación y obviamente utilizada la parte pedagógica con los chicos, con los estudiantes de la escuela. Tenemos hijos de productores que ya están incursionando, ¿no es cierto?, que ya inclusive sus padres tienen ovejas y tienes
la cabra, pero bueno, la enseñanza que se le da acá, la práctica que hacen, es de una calidad, ¿no es cierto?, que ellos pueden meter eso a su chacra, ¿no? Y eso es importantísimo para los alumnos. La parte pedagógica en este sector es importantísima en sí, porque buscamos que sea un centro formador. Es importantísimo en la práctica, ¿no es cierto?, que ellos vayan viendo, haciendo las cosas. Es decir, uno aprende también la parte teórica, pero también, ¿no es cierto?, la parte práctica. Le hacemos aprender al alumno, al estudiante, el manejo, la sanidad, cómo es la cría, cómo manejar los costos. Y con eso lo vamos nutriendo para que tomen coraje y puedan hacer una cosita más. Y nos quedamos un poco más en el Instituto Agrotécnico del Dorado porque está trabajando en este modelo de unidad productiva de desarrollo de ovinos y caprinos. Esto es muy importante porque es una referencia para la actividad en toda esa zona norte de la provincia. Este trabajo que realiza el instituto lo hace en conjunto con el Ministerio del Agro y la Producción. Es un trabajo constante el hecho de que la mente también de los productores se vaya abriendo, concibiendo nuevas producciones. Históricamente los ovinos fueron por ahí una cría marginada o hecha para algunas familias puntuales, pero no fue algo popular. Es una actividad que por ahí, contrario a lo que se cree, no es una vaca pequeña o no es un rumiante solamente pequeño, sino que también tiene sus manejos y sus particularidades. Con tiempo y paciencia vamos a llegar, pero de a poquito vamos, digamos. Y en el camino vamos aprendiendo muchas cosas también y sacándole la mano a muchas cosas, porque por ahí creo que adaptando mucha información y manejos que son de otras zonas del país o de otras regiones que la vamos viendo y si funciona acá o no, por la característica que tenemos en la zona también, digamos. Está expandiendo la actividad ovina y la ley ovina también está apoyando a esa expansión. Esto de escalar la producción es diferente, producir unos ovinos para consumo propio o autoconsumo que una producción comercial para poder abastecer al mercado. Requiere mucho más tecnificación. El 21 de noviembre tenemos un remate acá en Monte Carlo, que organizamos como grupo de cambio rural en la ganadera Monte Carlo, así que va a ser el primer remate ovino, exclusivamente ovino, de la zona norte. Así que de a poquito vamos avanzando y creo que todas estas cosas van a incentivar o van a mostrar al productor que las ventajas que tenga o que es posible, digamos, realizar la cría ovina acá en la zona norte. Martes 9 de noviembre, una masa de aire seco mantendrá el tiempo estable en todas las zonas. Amanecerá con ambiente templado y aumentan las temperaturas a partir del mediodía hacia la tarde. Alcanzarían entre 31 grados y 33 grados centígrados de máxima. Zona norte, Puerto Iguazú tendrá una mínima de 19 grados 33 de máxima, Irigoyen una mínima de 16 grados 27 de máxima, San Pedro 16 grados de mínima, 30 de máxima, El Dorado 17 grados de mínima, 33 de máxima. Zona centro, Monte Carlo tendrá una mínima de 17 grados y una máxima de 33 grados, San Vicente 16 grados de mínima, 29 de máxima, Aristóbulo del Valle 16 grados de mínima, 30 de máxima, Jardín América, 17 grados de mínima, 32 grados de máxima. Oberá, 16 grados de mínima, 30 grados de máxima. Zona Sur. Leandro Enealem tendrá una mínima de 16 grados y 30 grados de máxima. Posadas, 18 de mínima, 31 de máxima.
San Javier 15 grados de mínima, 30 de máxima. Apóstoles 15 grados de mínima, 30 grados de máxima. Y llegamos al final de esta media hora de actualidad agropecuaria de nuestra provincia, actualidad agroindustrial. Mañana nos reencontraremos para compartir más información, más historias de las chacras misioneras. Ahora quédate acá, quédate en Canal 12, ya viene Hola Misiones.